Estamos haciendo la inspección correspondiente al tema del desayuno escolar para verificar la calidad y nutricional, más que todo, porque tenemos en el municipio de Quillacollo que 6 empresas nos están proveyendo de diferentes variedades de lo que es producto del desayuno escolar. Es en ese sentido, tenemos 27 variedades en esta gestión que llega al municipio de Quillacollo. Queremos ver el alcance nutricional para los niños, es importante, es por eso se está haciendo el levantamiento de algunos productos para poder enviar a los laboratorios correspondientes para que nos indiquen realmente en ese sentido, pues queremos de que el desayuno escolar sea de buena calidad para nuestros niños de Quillacollo. Esta inspección se va a hacer en todas las unidades educativas. Tenemos 86 unidades educativas. Por si las empresas incurrieran en algún producto de mala calidad o con fechas vencidas, y en ese sentido pues el municipio a través de la Dirección de Educación con los responsables del desayuno escolar, más los técnicos, están haciendo la valoración y lo que es la verificación para poder garantizar el desayuno escolar a todos nuestros niños. Primero que tenemos que brindar como gobierno municipal calidad más que todo para nuestros niños, porque sabemos que hay veces las empresas incurren con fechas vencidas o el mal manejo, manipuleo de los mismos productos del desayuno escolar. Entonces, y en eso la recomendación va a ser de que estos productos a todas las unidades educativas deben llegar en la mejor condición, en la mejor refrigeración, para darles a nuestros niños en todas las unidades educativas, tanto en el área urbana como también en el área rural.